como que cambió, ¿no? Como que todo fue más rapidón, como que todo fue más rápido, pero pues se quedó ahí. Hola, chicos, estamos, ojalá nos esté viendo Aldo. Yo creo que sí, porque también me sigue en Instagram, okay. Entonces. Okay. Aldo, si estás viendo esto en vivo o después, a mí se me ocurrió sacar el tema, le dije a Mariana, a ver, vamos checando a ver dónde está Aldo, apareció Aldo Rendón. Aldo Rendón, de la Ciudad de México. Ese follow es gracias a mí. Te voy a pasar mi número de cuenta. Es. Ahora es cierto, Aldo. Te lo ganaste de 20 años. Oye, pero para la gente que no nos está viendo, lo que pasa es que estoy transmitiendo en vivo a través de mi Instagram. Soy Mariana Ochoa. Porque esta plática está muy interesante. Sí, la verdad es que sí. O sea, la verdad es que... no sé si a veces lo tengan ustedes en contexto, porque pues están, o sea, a ver qué paso era, si afino o desafino, cómo llegamos, en qué avión llegamos, en qué van. Entonces, ustedes están trabajando, pero de repente su trabajo tiene pues muchas historias alternas, ¿no? Que, me acuerdo cuando fui a ver OV7, cuando dormí en el aeropuerto con Aldo abrazado para ver si veía a Mariana, que de repente cuando se enteran es como, órale. Sí, cuando no estaban estas boleteras y tenías que irte a formar a la taquilla para agarrar los primeros lugares, claro, ¿quién no lo hacía? Sí, que amanecían así con una línea aquí de la valla, así, donde estuvieron todo el concierto, así. ¿No? A mí me tocaban esas filas, pero para ir a la visa. Sí, claro, te dormían afuera de la embajada. Sí, es cierto, sí, no había citas antes. No había citas, cierto, sí. Le mandabas a Aldo. Aldo era mi coyote. Oye, fíjate que, oye, me encantó eso de que pues de repente tuvieras días malos, así de, oye, no, ahorita no, Aldo, mira, la neta es que vengo aquí toda, vengo enferma, ¿no? No dijimos enferma hace rato, pero traigo gripa. Que te da, gripa. No, se vale, ¿quién nos ha desvelado? Exacto, no, me desvelé, me fui de fiesta. Exacto. Vengo gripienta. Entonces, y que te dijera, ok, ¿a qué hora llegas? O sea, como diciendo... ¿A qué hora llegas mañana? O sea, me la debes para cuando regreses. 100%. De todos modos, Aldo ya tenía planeado ir al día siguiente. Sí, sí, sí. A mí no me miente. Aldo siempre está en el aeropuerto. No, mis respetos. Si yo sacara un promedio de cuántos días al año Aldo está en el aeropuerto, imagínate. Oye, ¿no chambeará ahí? Pues no creo, porque tendrá que estar en un área específica, ¿no? Imagínate que es el de los paletitos. Ya va a llegar Mariana. Retrasen el vuelo, espérenme. No, podría ser, o sea... Sería una liviana que trabajara ahí, porque los vuelos no se nos retrasarían. Exactamente, los de ustedes llegarían... Los de nosotros llegarían siempre puntuales. Oye, que hay una... En la pista no van a llegar los vuelos. ¿Cuál viene a decirte? No, mándame ese a Cancún, ese a Nueva York, y este échamelo para acá. No, puede ser. O sea, Aldo... Porque, ¿qué hace Aldo? O sea... No tengo idea. No, nunca le he preguntado a Aldo qué hace. Hoy por hoy, Aldo podría ser un community manager, ¿no? Ya sabes que esos que ganan más lana que... Yo y que todo el mundo, porque están ahí, ¿qué apareció en el Face ahora? Sí, meme de EPN, M, ¿no? Y listo, pero hace 20 años no existía eso. No. Entonces, ¿qué hacía Aldo? Y además en la ciudad... Estudiaba, se volaba las clases, más bien. Sí, sí. No creo que haya sido recibido rápido, ¿no, Aldo? Oye, pero bueno, como Aldo hay muchas historias. Aldo es la que conocemos. Aldo es la que conocemos. Pero me puedo saber, ¿no? Pero es que eso pasa, y le pasaba con ustedes, pasaba con Cabá, pasaba con Caló, pasaba con Beto Cuevas, claro. Que por cierto vendrán a este 90s Pop Tour el jueves ya. Estoy muy contenta porque ya es la tercera etapa del 90s Pop Tour, tengo que decir que el concierto lo renovamos completamente, es que el concierto del 90s te da para que entre y salga pues cualquier artista del 90s que tú te imagines, esa es la verdad, sí. ¿No? Que haya marcado algo en nuestro país. Y bueno, claro que habemos un elenco de base, que hemos sido Caló, JNS, Litzy, OV7, Desacados, pero en esta nueva etapa se integran Magneto y Mercurio, y la verdad las canciones que tienen los dos son impresionantes. Claro que marcaron nuestra generación, y te puedo decir que es el playlist más padre de estas tres etapas que ha tenido la gira, así que... Con toda la suerte del mundo venimos con esta tercera etapa a Culiacán y no se lo pueden perder porque el jueves ya es este jueves. Exacto, ya. Yo decía hasta diciembre, no sé, no, ya es este jueves, el jueves en el Splash Club a las 9:00 p.m. es el concierto y yo espero que todo el mundo ya esté preparado porque está espectacular. Oye, de hecho,
esto nos pasa a los doctores a veces. Yo me llamo Daniel Beltrán. O bueno, me llamaba Daniel Beltrán hasta hace como unas 3 semanas. ¿Por qué? De 3 semanas para acá me llamo, ¿tienes noventas? O sea, me han Daniel pedido 90. Boletos como no tienes una idea. ¡Muy bien! ¿No? O sea, es así como que, ¿tienes noventas? No tengo noventas, yo no los traigo. Es más, yo no canto, te juro que no. Pero es una locura. Es una locura tremenda. Porque realmente, pues, el público ahorita que tenemos lana y que está como económicamente activo y sediento de esa etapa musical que ya no existe, pues somos los noventeros. Ahora, tengo un comentario que hacerles. Ojo, amigos organizadores, no le pongan JNS. Eso está muy millennial. O sea, yo veo JNS y esos, ¿quiénes son? ¿Son nuevos? Léelo rápido. Jeans. Jeans. Ah, acuérdense que nosotros somos arcaicos, no somos millennials. Entonces, bueno, pues ahí está. Este próximo jueves va a estar bueno. Entonces, vamos al aire, Osiris. Digo, ahorita no estamos al aire, en la radio. Estamos platicando. Estamos platicando fuera. Ahorita vamos al aire. Perfecto. Para presentar y toda la cosa, ¿sale? Y para contarte cómo es este concepto. Ok, va. Me late. Vamos. Yeah. Muy bien, chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a In The Morning. Estamos muy, muy contentos porque está con nosotros una gran estrella de los noventas. Alguien que nos hizo cantar, alguien que nos hizo bailar, alguien que nos hizo estar horas parados en un aeropuerto y muchas cosas más. Mariana Ochoa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Gracias por recibirme aquí en 103.3. Muy bien, Mariana, pues vienes porque están promocionando este concierto que vamos a tener el próximo jueves, que se llama Noventas Pop Tour. Noventas Pop Tour, estamos en la tercera etapa, pero bueno, quiero aclarar lo más importante, porque los noventas eran muy populares los festivales de radio. Sí, claro. Entonces, bueno, cantaban las Jeans y cantaban 3 canciones y se iban, ¿no? Y cantaba Mercurio, cantaban 4 y se iban. Y lo que está pasando con este Noventas Pop Tour y este concepto que creamos es que pues no iba a ser un festival de radio, iba a ser un momento único para nuestra generación, para disfrutar, donde la gente pudiera ver cosas que nunca más va a volver a ver. Porque decidimos hacer una pausa como artistas en nuestras carreras para encerrarnos en horas de ensayos, encerrarnos a creativamente armar algo que no hayan vivido nuestros seguidores y que no se vivió en los noventas, pues porque no estaba de moda y porque como que los artistas éramos más egoístas, ¿no? Ay, no, mi espacio, yo B7 y yo cierro y cómo voy a compartir escenario con, ¿no? Y en general ese era el pensamiento de los noventas. Pero hoy en día creo que la situación ha cambiado y armamos un concepto donde nos intercambiamos canciones, el mayor éxito la reparte el artista que se dio esa canción entre todos los que estamos arriba del escenario. Todos cantamos juntos, todos bailando la misma coreografía. Luego una canción que era de hombre se convirtió en una canción de todas las mujeres del elenco. Okay. Y bueno, hay muchísimas sorpresas, ¿no? Independientemente de que la producción es padrísima, los visuales son espectaculares, traemos vestuarios nuevos, el escenario también es un escenario muy, muy, muy padre. Y ¿qué te puedo decir? Estas horas de ensayo, la gente yo creo que no se las espera y visualmente es una bomba y es un regalo que yo creo que si no lo ven en este momento no lo van a volver a ver, ¿no? Hacer esta pausa en nuestras vidas, en nuestras carreras, aprendernos las coreografías del otro, tantas horas de ensayo, ha sido un deleite también para nosotros mismos como artistas y estamos felices de poderlo traer a Culiacán. Ok, pues entonces es este próximo jueves 6 de diciembre. Ya están los boletos en a la venta. Ya en eTicket. En eTicket también. ¿Ya es este jueves? Pues yo no sé si haya, pero yo creo que ya no debe de haber. Y si hay, pues hay bien poquitos. Entonces apresúrense, ¿no? Y les recomiendo que se vengan con zapato cómodo. Sí, claro. Porque son, bueno, viene también Beto Cuevas, que Beto está alternando en algunas sí y en algunas no. Ajá. Culiacán le toca la suerte que también viene Beto Cuevas porque tiene unas canciones increíbles. Y les recomiendo que traigan zapato cómodo porque son más de 3 horas, más de 3 horas y media, de hecho, de puros, ahora sí, como diríamos en los noventas, puro hit. Exacto. Si no quieres salir puro con los tacones en la bolsa, mejor traigas el zapato cómodo. No es boda, no repartimos pantuflas. Exacto. Es lo único que nos falta. Así que tráiganse tenis o zapato cómodo. Muy bien, pues ahí está la invitación. No se lo pueden perder, chavos. Es
pues un evento que cierra el año en los eventos en Culiacán, vamos a decirlo así, ya no va a haber uno así de este tamaño. Así es que aprovechen, dense ese regalito de Navidad y revivan los noventas. Llévense al novio de la secundaria, a ver si ahora sí, se arma algo. Muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Ah, Daniel, gracias a ti, de verdad que es un deleite, no podía faltar Culiacán en esta visita del 90s Pop Tour, y ojalá se dé la oportunidad de acompañarnos porque van a revivir unos momentos increíbles, pero no solo como los vivían en los 90s, sino ahora sí que reloaded y mejorados. Exactamente, ahora sí bien. Muy bien, Mariana, muchísimas gracias, nos vemos el jueves, ahí estaremos obviamente en primera fila. Aldo y yo sentados. Yo me lo voy a traer al pobre Aldo. Y bueno, allá nos vemos. Recuerden, en eTicket y en las taquillas también de Splash Club. De Splash Club. Ahí está. Muy bien. Nos vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más acá en In the Morning. ¡Beso! ¡Bye, amigos de Mariana! ¡Adiós!